Marcia llega al juicio de Sebastián a testificar. Esta llega a contar toda la verdad acerca de los disquetes que ella los tiene y que Iván fue a buscarla apenas ella llegó de Londres para que ella le entregara los disquetes. La jueza le pregunta a Marcia que cuáles son las pruebas que ella tiene para comprobar que el señor Vallejo conocía la existencia de esos disquetes. Marcia responde que ella tiene unas llamadas grabadas donde Iván le decía que le entregara los disquetes y además que no se presentara a la audiencia. Estos disquetes los muestra como evidencia y serán revisados posteriormente por el jurado. Ya con esto Iván está prácticamente sepultado, pero la jueza llama a Lucrecia a declarar. Paula y Marcela le dicen a Lucrecia que por favor los ayude, que de ella depende la libertad de Sebastián y la vida de su abuela. Lucrecia en ese momento declara que ella fue a Miami a visitar a Iván y lo encontró con Marcia, y que Marcia en ese momento le gritó que lo que le estaba haciendo a la empresa y a la familia no tenía perdón de Dios. Lucrecia dijo que sí sabía de esto, sabía que Iván estaba haciendo exportaciones ficticias, y en ese momento Iván le grita que qué está haciendo, que por favor que deje eso. Le dice a la jueza de que Lucrecia solamente está tomando venganzas contra él.